Hola, ¿has visto a Don Eto? Don Eto. Evelyn, ¿no fuiste a la escuela? No, Don Eto. Vengo a hacerle una consulta a usted, que es un hombre muy sabio, de muchas profesiones y cosas de esas. A ver, dime. Mire, Don Eto, mi novio me ha pedido que tengamos relaciones y eso me ha tenido muy intrigada. He estado pensando en eso día y noche. Ya le pregunté a mis amigas. Algunas me dijeron que sí, algunas me dijeron que no. Le pregunté a mis amigos, era de saberse, me dirían que sí. Incluso le pregunté al padre, pero me dijo que no, que era un pecado. Y pues a mis padres, ni se diga. ¿Y usted? ¿Qué opina? Tú no vienes a consultarme nada. Más bien, vienes haciendo un sondeo. Y mira, lo que te diga el padre, tus amigas, tus padres, tu ginecólogo, ni lo que te diga yo realmente importa, porque al final tú eres quien toma la última decisión. Solo un consejo: compra preservativo. ¿Yo? No, qué vergüenza, ¿cómo voy a comprar un preservativo? Que lo haga él. Qué vergüenza. Por eso tantas niñas embarazadas. Ahora, si me disculpas, retírate, no me dejes comer a gusto. Muchas gracias, Don Eto. No creo que lo haga. Aunque quién sabe.